Estamos en la Universidad de General Sarmiento. Hoy en la Argentina hay un conflicto muy serio con las universidades, básicamente relacionado con el recorte presupuestario de todas ellas. Acá ves estas banderas, distintas agrupaciones que hoy están tomando la universidad. Acompáñame a ver de qué se trata una toma por dentro. ¿De qué se trata una toma? Bueno, mira, es una medida de lucha. En este caso la votamos en asamblea. Se votó una toma de 48 horas para mostrar que defendemos la universidad. Mostrar que los estudiantes podemos organizar, estudiantes y toda la comunidad educativa, claro, ¿no? Porque la asamblea de ayer fue interclaustro, o sea, participaron docentes, no docentes, graduados. Mostrar que los estudiantes tenemos el poder de decidir cómo queremos defender nuestra universidad, ¿no? Sandra, estamos en un aula de la universidad, no hay nadie, nadie te pregunta, nadie responde, silencio absoluto. ¿Qué es para un docente un aula vacía? Es una pregunta que no solamente me hace pensar en los estudiantes que no están, sino también me hace preguntar qué pasaría si la universidad pública, gratuita y de calidad no está. La gran cantidad de mi familia o es trabajadora doméstica o se dedica a la construcción, como lo fueron mi mamá y papá. Yo no hubiera estado en la universidad y no hubieran estado un montón de estudiantes del conurbano, hijos de trabajadores y trabajadoras. Un ámbito donde se accede a derechos, donde se accede a educación, donde también se accede a futuro. Y hoy ver las aulas vacías me genera una gran impotencia y una gran incertidumbre, porque es imposible pensar un futuro, un proyecto, un horizonte, ¿no? Pensar en qué quiero estudiar, qué quiero ser, en qué me quiero formar con la situación en la que estamos hoy es imposible. ¿Cuántos alumnos estudian acá en la universidad? Mira, hay una matrícula de alrededor de 20.000 estudiantes. Tenemos 20.000 alumnos. ¿Cuántos son primera generación? ¿Sus papás no han podido estudiar en la universidad? Bueno, se hizo un censo hace unos años donde dio que alrededor de 7 de cada 10 estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios en esta universidad. ¿Y en tu caso cómo es? Bueno, sí, en mi caso estoy dentro de ese 70% de estudiantes. Yo vengo de Moreno y la verdad que esta universidad me queda dentro de todo cerca, antes de tener que ir hasta Capital Federal justamente. ¿Te venís de Moreno hasta acá para estudiar literatura? Sí, sí, sí. ¿Qué es la universidad para vos? Y te pregunto también por tus compañeros. La universidad pública es justamente una oportunidad, básicamente de ascenso social. La mayoría somos trabajadores, también hijos de trabajadores. En mi caso, soy la primera en toda mi rama familiar, tanto materna como paterna, que ingresó a la universidad pública. Acá, cada vez que tenemos un graduado, no consideramos que sea un logro individual, sino que es un logro colectivo, básicamente. Contame, ¿qué estamos viendo acá en la toma? Bueno, acá ya hace más de 24 horas que estamos en la universidad. La idea es una toma de 48. Acá hay un espacio en donde estábamos cocinando de forma comunitaria para todos y todas. El día de hoy también se hizo una merienda, un almuerzo. Hoy toca pizza. Hoy toca pizza. Hoy toca pizza. Y acá tenemos lo que es la antesala del buffet de la universidad. Nosotros esto no lo tomamos simplemente como una toma única de 48 horas, sino que también lo estamos pensando a la larga. ¿Y esto? Estos son todas donaciones que dan todos los compañeros y todos los estudiantes que vienen acá. También hubo donaciones de los gremios no docentes, de los gremios docentes. De los vecinos también. La verdad que la universidad hoy está ubicada al lado de un barrio y ese barrio está tomando conciencia de lo que está sucediendo. ¿Te puedo preguntar cuánto es tu sueldo? Mi sueldo no llega a cubrir la canasta básica. Hoy trabajo, mi dedicación se llama exclusiva, una dedicación de 40 horas semanales. Uh-huh. Y
No, y llego a 500 mil pesos por mes. No tuvimos aumento, aunque a veces lo decimos y no se puede creer, pero desde el mes de diciembre, hoy estamos en octubre, hace 10 meses que nuestro sueldo sigue siendo el mismo que el año pasado. Por ejemplo, cuando viste a los diputados votar a acompañar el veto de Milei, ¿qué sentiste? No, una vergüenza. Lo que está mostrando el gobierno, que tenía el discurso de que venía por la casta, que el ajuste lo iba a pagar la casta, bueno, vemos cómo está negociando con la casta, cómo está entregando puestos, valijas, dinero, andás a ver qué están negociando para que se den vuelta y avalen, ¿no?, el ajuste que está llevando adelante Milei, que es totalmente antipopular. En este aspecto es muy notable, ¿no? O sea, sabemos que la pelea va a ser larga, sabemos que este gobierno está decidido a ir por las universidades públicas, así que lo que votamos es estar en estado de asamblea permanente. El lunes va a haber una asamblea nuevamente. Está en nosotros. Está en nosotros construir esa fuerza que le va a poner un freno al ajuste de Milei. Yo sigo pensando que es un contrasentido hacer huelga a un presidente que justamente no quiere que la universidad pública funcione, o por lo menos que la cuestiona con noticias falsas muchas veces en su funcionamiento, ¿no? O sea, un presidente que no quiere la universidad pública, que dice que adoctrina, que no tiene pobres, que no se dejan auditar, todas cosas que los rectores universitarios le fueron contestando y le fueron demoliendo punto por punto, y él las sigue diciendo. Las dijo en el debate del presupuesto universitario, insistió ayer sobre esto Milei. Pero vamos a los datos, señor Lester. ¿Cuánto gana un docente? Bueno, algunas de las cosas las veíamos en el tape. A ver, todos los docentes están por debajo de la línea de pobreza. ¿Todos los docentes universitarios? Estoy comparando dos datos que no son equivalentes. ¿Por qué? Porque tomo una canasta, la línea de pobreza es una canasta de 4 personas, dos adultos, 2 menores, ajá, y la comparo con un salario en particular. Pero fíjate este dato, ahora vamos a volver sobre el dato absoluto del salario, pero este es el quid de la cuestión, el problema central. Con la discusión universitaria, en este momento, acá, no en abril... El derrumbe. Tiene que ver con esa caída del salario. Y fíjate que se cae, desde abril se mantiene. Viste que claro, Milei suele decirte, no, pero en los últimos 5 meses... Claro, el problema es antes. El problema es la caída de casi 36%. Fíjate en este caso, JTP, este salario... Jefe de trabajo práctico, aclaremos a la gente. Debe estar más o menos en 700 mil pesos de bolsillo. Pero además implica una dedicación absoluta o plena, con lo cual no podés trabajar de otra cosa. No hay que trabajar 4 horas y podés hacer otra cosa. No, tenés que trabajar de esto y perdiste el 35% de tu poder adquisitivo. Este es el problema principal que se está discutiendo hoy. En la placa que sigue te quería mostrar, porque claro, obviamente los salarios son el gasto, si querés, o la inversión, tomalo como quieras, principal del presupuesto vinculado a la educación. Bien, y acá hay un tema que me parece muy interesante. Fíjate, acá ves el 34% del recorte, parecido a la cuestión salarial que recientemente mostraba, presupuesto 23 contra el 24. Está bien, pero ¿y la inflación? ¿Agregarle la inflación? Acá está actualizado. Actualizado, pero ¿por qué te lo traje? Porque me parecía una cosa interesante. Vos viste que el gobierno te dice, si quieren discutir, discutan el presupuesto. ¿Qué presupuesto? El del 25. ¿Y acá es el mismo? Claro, es el mismo del 24. ¿Qué significa en la práctica esto? Bueno, yo te voy a consolidar el recorte que hice en el 24. El 25 tiene, depende cómo lo hagas, pero tiene un recorte, 3, 4 puntos. Sí, también es un dato a tener en cuenta, pero el eje principal es que básicamente lo que hace es consolidar... ¿Que no hay aumento para el año que viene? No, es consolidar, te dejan igual, congelado. Y está bien, pero ¿hubo inflación? Obvio. Claramente. Digo, con lo cual, el escenario es muy magro. ¿El gobierno se va a ir con una inflación de cuánto? ¿El 150, 180? En este año sí. Para el año próximo ellos prevén una inflación del 18%. Está bien, pero si no actualizás en este año que pasó, entras en este ya con todo carcomido por la inflación del año anterior. El eje principal es que vos, en el 2024, perdés una porción importante del presupuesto y no lo vas a recuperar. Ese es el objetivo. Entonces, y esto, además, auditen o no auditen, digamos, el recorte está hecho. El recorte está hecho. Se consolida ese recorte. Y si te he visto, no me acuerdo. Después discutimos desde
ese presupuesto. Este es el objetivo principal de, de llevar la discusión a la cuestión presupuestaria. Y te quería mostrar la última, que te la spoileé al inicio. Pero fíjate, docente de la UBA y la canasta básica. ¿Qué te traje acá? La raya roja claro. es la canasta básica que acaba de ser publicada. 964 mil pesos, insisto, para lo que se llama familia de hogar 2, que son sí, dos sí, adultos. Pero y dos no incluye menores. Alquiler. Sí, en realidad tiene un poquitito de todo, es un promedio. Pero en principio, para no ser pobre, vos tenés que tener ese nivel de ingreso. Supongamos que en un hogar hay uno de los progenitores nomás que tiene trabajo y es docente universitario. Bueno, okay. esa familia es pobre. ¿Por qué? Porque si es titular gana 810 mil pesos de bolsillo, si es asociado al titular 722 mil, el adjunto llega a 632, el JTP que hablábamos recién 542 y el ayudante de primera no llega a 500, que era uno de los casos que veíamos justamente en la Universidad del General Sarmiento. Fíjate que están todos debajo de la línea de pobreza. Claro, si vos decís bueno, pero el otro progenitor o el otro adulto tiene ingresos, quedás por arriba. Claro. Sí, sí, sí pasa eso. Esto también da para pensar que la idea esta de que tanto se cacareó que bueno, que la Argentina necesita para hacer una revolución, un salto cualitativo productivo, agregar valor y para eso necesita tener buenos profesionales, acá demuestra que no está en tu interés. No, claramente. Si vos desfinanciás las universidades públicas, va a haber peores profesionales. Y, Rol, una cosa importante. Porque además, digo, el gasto en universidades en los países desarrollados es creciente, no decreciente. Sí, claramente. A ver, no, señor Tigani, buenas noches. Sí, buenas noches. Los países que nosotros o que ellos nos muestran como los países serios invierten en educación, en ciencia, en tecnología. Invierten cada vez más, no menos. Claro, porque es la clave, la llave del crecimiento a largo plazo. Sí, también. Ellos ahora han entrado a esta cosa de que todo lo que quieren recortar primero está malgastado. Entonces lo hicieron con la DATSE, acordate, Pablo. Dijeron, no, hay un malgasto de los medicamentos, en los remedios. Se comprobó que era todo trucho, la justicia no abrió la causa judicial. Después arranca con lo discapacitado. No, lo discapacitado gasta mucha plata, hay un curro ahí. Y después anda a comprobarlo. Y ahora inventaron con que las universidades no se dejan auditar porque son un curro para justificar el recorte. Claro, es como una medida para arancelaria, ¿viste? Cuando no, es un discurso. Instalás la sospecha sobre que esa plata está malgastada y claro. es la coartada para recortar. ¿Sabés o sea, lo que pasa es que una vez que lo hiciste una, dos, tres veces, ya se descubre el truco del mago. ¿Sabés, Rolo, además que en la última semana vos viste que el Fondo Monetario reduce los sobrecargos de la tasa que se paga por, básicamente, en nuestro caso, la Argentina, que supera la cuota o el crédito que puede recibir por la cuota que tiene en el Fondo Monetario, le permite a la Argentina ahorrarse unos 450 millones de dólares. ¿Sabés cuánto es eso en términos de PBI? El 0,1. La cuestión de la universitaria es 0,14. Claro. Es decir, casi lo mismo. Si había alguna discusión sobre el tema de cómo financiar el aumento de los salarios universitarios, la plata está ahí.